Vamos, ahí está, la rojo. Vamos a ver. Empieza el Mundial, uy, señores. Venga, va, va. ¿Nidalí fuera? Nidalí out. Uy. Nidalí fuera, ay, ya, ¿eh? Ziggs fuera. Pero bien. Bilibili, Man Lions Coy, primer partido. Jinx fuera, ¿eh? No la quiere first piquear tampoco, no, ¿eh? A ver si nos sacan Rel, Skarner, Maokai. Ya, Nidalí, loco. Aurora fuera. Vale, bien, bien, bien. Aurora out. Madre mía. ¿Qué drafteamos contra esta gente, Reme? Buena pregunta. Johnny fuera. Sí, Johnny o Renekton para mí es Estelvan. Tío. El Renekton, tío. Es real. Sacamos Ezreal. Entonces, de la botlane, el tier baja. Nos han baneado Ashe. No ha visto una partida nuestra en la puta vida, esta gente. Bueno, nos han baneado Ashe. Maokai está abierto. Hostia, ¿estamos con Diego o con Maokai? Hace tiempo planteamos la Morgana, ¿no? Maokai y Ari, ¿no? Si hacen Ari B, a mí me preocupa. Principalmente porque Knight con Ari va 28-0. A mí no me apetece una Morgana. Vale, Skarner me gusta mucho, ¿eh? Skarner. Me gusta. Skarner. Vale. A mí no me importaría piquear B aquí, ¿eh? O sea, Ari, perdón, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? El Nunu. Lo va a sacar. Se lo pedía el Yoya. Nunu, vamos. El Nunu full AP. No me importaría sacar Ari que piquee lo que quiera, ¿eh? Si no van a hacer B Ari ellos, tío. Syndra. Syndra me parece bien también. Para mí, por el Power Pick también, ¿eh? Sí, pero va a hacer Ari él, seguro. Yo creo, vamos. Sí, debería ser Ari, salvo que quiere jugar Orianna también, es una de las opciones, pero vamos. Vamos a ver con qué termina Bilibili esta primera rotación. Puede ser un Nar blind pick. Cuidado, ¿eh? Prefiere Nar antes que Renekton. Podría ser Nar, que vale, va a estar muy presente en los mundiales. Nar blind pick para Bilibili. Y va a jugar Vex con B. También es una buena combinación. Puede ser Ari, puede ser Vex. Vex que funciona muy bien con B para esas escaramuzas. Lamentablemente va a ser Ari. Bueno, pues va 28-0 con Ari. Sí. ¿Pillamos Poppy? Madre mía. Madre. Pasa que Poppy después en bot va a tener un matchup. Hay que tener cuidado con la bolín, ¿eh? Que hay cositas todavía fuertes. Aquí yo creo que o te coges una de carry que tú quieras jugar o contestas, ¿no? La top lane. La top lane, acuérdate lo de las pick, ¿no? Sí, yo la top lane la dejaría para más adelante. Pero ya está viendo el Nar. Puedes counterpiquear, pero a ver qué es lo que priorizamos. Casante contra Nar. Pues de momento vamos a hacer draft estándar, ¿eh? Sí, muy, muy estándar. Porque la bot lane, evidentemente, no va a ser nada raro ni nada fuera de lo habitual. Sí. Porque Syndra fuera de medio, ¿no? Y no contemplamos, eso es lo que te iba a decir. Que la Syndra sea flex, no creo, ¿no? Saya Rakan está ahí. No, pero, ¿y Casante medio entonces? Contra Ari. Ya, no, raro, no creo. ¿Y qué sería? ¿Syndra? O sea, ¿Syndra top entonces? No, Syndra, ah, Syndra de carry. Sí, pero. No. Lo que estamos haciendo es balones a Supa y Álvaro. O sea, Supa y Álvaro han jugado muy, muy bien durante el play. Ahora, de momento los dos matchups me preocupan un poco. O sea, Ari contra Syndra. Creo que Syndra puede ir bien contra Ari, pero es Knight con Ari. Y Nar contra Casante es sufridor. Arriba sufres, en medio. Arriba sufridor. En medio yo creo que está igual. El combo de Ari B. El tier de AD Carries muy por debajo, ¿eh? Jhin fuera, Ezreal fuera, y Lucian también. Lucian bien. Estamos bien. Jugando lo mismo que en el play, por cierto, ¿eh? O sea, pero esto ya pasamos tier A, tier B de AD Carries, ¿eh? Está todo el tier ese baneado. ¿Cuántos hay baneados? Dos, el cuatro, también, cinco, seis. Tienes Saya, Toche, así que te cepillas. Seis AD Carries baneados. Y es... aún no han piqueado ninguno. Claro, es que aquí ya te vas a… Abierto Miss Fortune. Saya, Miss Fortune, Kai'Sa. Sí. Yo, personalmente, Miss Fortune contra Ari B no la jugaría. No. Yo tampoco. Yo, de hecho, jugaría Saya. Saya, porfa, Saya. De los mejores picks de Supa, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Kog'Maw. ¡Hostia, Kog'Maw! ¡Hostias! ¡Tristana! Y esto es doble flex, ¿no? What the fuck? Esto es doble flex. Porque Casante no puede ser support, ¿no? No. ¿Y te sacas una escena? No creo, ¿no? Esto no lo he entendido, ¿eh? No creo, ¿no? ¿Casante support? No, pero esto… ¡Ay! ¡Me estoy poniendo nervioso! No, pero… ¿La Tristana puede ir a medio? ¿Y la Syndra puede ir a top? Sí, pero ¿y a dónde llevas a Casante? ¿Support? ¿Support con Senna? ¿Support con Senna? Puede ser una opción. Para mí es la que queda. Para mí es la que queda. Se van a jugar el del escudo. No. Igual es Tristana de carry, gente. Pero no. Es Syndra top. Tristana medio. Casante support. Es Senna seguro. No. Tiene que tener razón Mellado. Tiene que tener razón Mellado. No, igual es Tristana de carry y ya está. No, es Mellado se ha jodido la ilusión. No, digo. Es Tristana Alistar bot. Como muchos hubiese podido plantear Syndra bot, pero yo creo que Syndra bot es un fomadón. Hostia, hace mucho que no se ve la Tristana botlane, ¿no? No, pero escúchame, lo que sí tenía sentido, porque Mirguin lo hace, es Syndra top, Tristana medio y Casante con algo en botlane. Pero claro, solo te cuadra Senna Casante como si fuera un Senna Ornn. Claro, pero claro, si no juega Senna, era lo que yo decía. Yo entiendo lo que quiere decir Mellado, sí. Sí, bueno, hostia, yo te digo una cosa, su wombo combo es espectacular. Sí, están jugando Rell, están jugando B.
Y bueno, es verdad que el resto ya es más, digamos, secundario. Es decir, hace falta el Meganar, Lo que es espectacular es nuestro escalado. Tristana Syndra es una locura. A mí nuestro draft me ha sorprendido. A mí, es la primera Tristana para Supa en todo el año, porque Tristana no ha sido AD Carry, ha sido medio. Sí. Incluso ha sido top antes que AD Carry. ¿Vamos a swapear o qué con Tristana? No tengo ni puta idea. Hombre, a ver, tendría sentido. Te beneficia. Te beneficia bastante. Por cierto, para Álvaro Alistar bien, ¿no? Me refiero, ¿ha visto a Rell? ¿No? ¿Skyne o no? Para Alistar, sí. O sea, bien, buena, ¿no?, partida, sí, sí, sí. Buena partida para Alistar. Lo que pasa es que tienen bastantes saltos. Tienen la Ahri, tienen la Kai'Sa, ¿no? Sí. Hostia, me ha sorprendido el nuestro draft, ¿eh? No lo sé, la verdad. Chavales ahí. Ay, sí, señor, todos bueno, los fans. Vamos a jugar, a tomar por culo, a ver qué pasa. Tristana botlane, tío. A soñar. Tampoco había mucho más en bot, ¿eh? O sea, en plan, a ver. Hombre, estaba Shaya, estaba Kai'Sa, había unos cuantos, ¿no? A mí, la Tristana es que como no se juega nunca en bot, no sé cómo va a ir. No tengo una opinión porque llevo sin ver una Tristana bot muchísimo. Ya. A ver, no está mal, tiene salto, limpias. Disculpad un segundito, chavales. Un segundito que vamos a poner por aquí el clean fit, si me permitís. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Me gusta, me gusta. Vale, pues amigos, debutamos en esta fase final. Bilibili Mad Lions Koi, partido extremadamente difícil, draft inesperado, principalmente por Tristana, es verdad que el resto es bastante más habitual. Cuidado con Álvaro, que le pueden cazar, aunque buscaba el combo, Álvaro se va, madre mía, te castigan hasta el último auto-attack. Joder. Ahí nos señalan que según el Power Ranking Mundial es segundo del mundo contra vigésimo tercero, flashea Freskowi, flash por flash. Esa de worth it, Y la E de la sobre de todo porque nivel 1. Tarda en volver. Me cago en medio, mi puta madre. La línea es más corta, pero 1.15 que se estaba yendo a base. No, se está viendo, no. ¿Qué está pasando? Cambio de líneas. Es swap, sí. Sí. Knight ha empezado con la E. Álvaro, colado. Ha llegado Freskowi a tiempo, no ha perdido tiempo. Sí, y no ha gastado el TP, ¿no? Que no nos haga Álvaro. Colado, no Álvaro. Flash, ¿eh? Ah, sí, sí tiene. Sí, sí tiene flash. Madre mía, castigan todo. Flash de Álvaro. Puta, vale. Tú. Cago en mi puta madre. Aquí el nivel 1. Tiene que ir a base de Álvaro. Bueno, hemos gastado dos flashes y ellos solo uno, ¿no? Sí, sí, ellos es el de Rell. Es el de Rell que no tiene mucho tanto valor, ¿no? Cuidado con Knight. Cuidado con Knight, que tiene el encanto. Cuidado con Knight, menos mal. Buena, fresquito. Menos mal, porque es un 2 contra 1 en medio. Me cago en mi puta madre. ¿Qué cojones ha sido este inicio de partida? Les hemos intentado liar. Y bueno, por lo menos ya está estable, parece Skyne, ¿no? Este inicio de partida. Sí, hay 2 contra 1 en medio ahora mismo. Va a haber 2 contra 1, que es algo que estamos viendo en este meta. Supa que pushea en top. Entiendo que la Tristana también la hemos piqueado en este sentido, ¿no? Hacemos swap, pillamos torreta, pillamos placas arriba. Sí. Escalamos y nos fumamos un poco la fase de líneas, que es lo costoso de Tristana en botlane. Y a ver cómo funciona esta Tristana en lo que sería el swap y tal. Cuidado con esto, Álvaro, que quiere volver a línea, ¿no? Cuidado, Álvaro quiere volver a línea, pero no tiene el flash, güey, que está muy, muy tocado. Álvaro, que pero vas, puede. Álvaro va a morir, ¿eh? Tía, pero no puede. TP de casante. Álvaro, no, pero Álvaro está muerto. No, tiene flash, no tiene está flash, level 1, hay TP de casante, pero Álvaro no es level 2. Es un 4 contra 1, está muerto. Pero si tira TP, se muere también el otro. Está muerto. ¡Hostias! TP, cuidado, es un 4 contra 1. Pues no sé si tiene que. ¡Hostias! Bueno, es está Mirwin al 2. Tiene que pillar el este. Álvaro está jodido, Álvaro está muerto. Y Mirwin se puede morir también. A ver, llega Mirwin con el teleport. Es level 3, no, llega no. La plaga. Es level 3. Ha fallado el knock-up. Quieren matar a Mirwin. Le van a divear. Ha esquivado la W. Es un 4 contra 1. Mirwin se intenta defender. Se va a quedar un golpe. Está muy tocado Bilibili. Mirwin tiene que cargar el Unstoppable. Tiene el Unstoppable. Mira, ¡lo puede matar! ¡Lo va a matar! ¡Le va a matar Mirwin! ¡Se hace la doble! ¡Se hace la doble! ¡El hijo de la Charo! Tú, que nosotros estamos muy tocados, ¿eh? Vale. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Que vale. Se ha hecho la doble Mirwin! Para dar un poco de contexto, yo esto lo pregunté, me acuerdo, que se lo hice a Kagra. Es lo mismo que hicimos el día de Nautilus. Y lo que me dijeron es, aquí lo más importante es que Mirwin no pierda experiencia, da igual que muera, pero que suba a nivel 2 y pille los minions. Si muere el support, pero el top laner pilla experiencia, es top. Exacto. Bueno, pero es que se ha hecho una doble. Dicen, es nivel 4. Aquí lo que decían es worth, aunque Mirwin muera, que se quede la oleada y que farme lo máximo posible. Cada segundo que aguante es importante. Ay, bueno, pues se ha matado a Vin. Encima doble. Ha matado a Vin. No, a Vin no, perdón. Y los ha gustado los demás. Madre mía, cómo se han quedado. Vamos, vamos, vamos. Bien. Parad, sacad. No, sí, dos. Calvo. Sacad captura, Sacad captura. Al marcador, Mellado, ya está. Locura. Se acabó. Gente. Se acabó. Gente, mirad ahora exactamente. Nivel 2, nivel es que 4. Nar es nivel 2. Claro, Casante es nivel 4. Es un matchup donde ahora Mirwin lo puede contestar mucho mejor. Está casi al 5. Ya está, que se acaba el partido, que Necro. Ve al puto estadio y espósate. A tomar, de hecho, Supa también va por delante.
Tristana también va por delante. No, es que Supa ha jugado solo. Claro, Supa piensa que está contra los minions. Claro, claro, claro. No, no, pero en cuanto a experiencia también. Sí, sí. Y o sea, mirad la wave que pilla ahora Cassante. O sea, Cassante le saca ahora mismo dos niveles, pero es que hay más minions para Cassante que para Nar. De hecho, ha sido una pena lo de bot, porque Álvaro creo que estaba un minion de level 2. Sí. Van a por Knight ahora. Frescowi que está tocado. Frescowi, eso sí, al level 5. No tiene el teleport disponible. El Joya que le va a echar un cable. Gran trabajo de Frescowi en minions, ¿eh? 33 a 36 para Frescowi, que hoy se está enfrentando a Knight, un chaval que hace un año estaba en Superliga. Se va el polaco y de momento Bilibili que rota. Cuidado, a la zona del dragón. Van a ir a por Supa. Álvaro los ha visto. Álvaro los ha visto. De momento estamos 300 de oro por delante gracias a la doble de Mirwin. Por lo menos Reven ya les hemos matado. Sí. Algo es algo. Ya hemos peleado un poquito. Aquí ahora mismo quien está un poco por detrás es Álvaro. Está a nivel 2. Sí, molaría que pille experiencia. El 3 hace falta, porque si no, Alistar es un mojón. Sí, está el Joya por la zona. Está cerca del level 3 Alistar, que no tiene el combo entero. El Joya level 5. No hemos visto de momento al Joya on, que quiere ir a por Álvaro. Álvaro, que de momento no tiene el level 3. Ahora sí que sube Álvaro level 3 con el combo entero de Alistar. Viene con el combo. El combo es bueno. Le quieren castigar un poquito a él, que recibe mucho daño. El Joya que se ha colado. Cuidado con Rel, que viene también con el daño. Viene el Joya, le quiere aparcar. Salta con todo Supa. No nos hemos entendido bien. Hay que irse porque el dragón se lo ha hecho Wei. Y Wei puede venir a bot. Que intenta sobre todo el ganqueo y lo más importante, pusear la oleada. Supa se tiene que llevar los minions, se los lleva, se va el Joya. Vale. Bien, yo creo que aquí el objetivo. Cuidado, cuidado con esto. Hay flash. Bien, Frescowi. Bien, Frescowi. Bien, Frescowi. ¿Tiene teleport? No, le queda un poquito. Hostia, no es level 6 de milagro. Igual se puede quedar. Ha recuperado el flash justo, Te pega ahora. Se queda. Y Ari no tiene ulti para los Kevins, pero no llegamos, ¿verdad? No llegamos. Doble objetivo neutral, ¿no? Sí, se van a quedar los Kevins. Bueno. Vamos a ver, se van a quedar los Kevins. Estamos yendo todos, ¿eh? Quizá no le da tiempo a hacerlos. Igual rascamos uno. Vamos a ver. Frescowi es level 6. Ah, pero es que. A ver si podemos rascar uno. A ver si podemos rascar uno. Viene el Joya con todo. Tenemos que pelear un Kevin. Podemos pelear esto. Tenemos que pelear un Kevin. Lo podemos pelear. El Joya se va a quedar con uno, ¿eh? No hay ulti de Ari. No hay ulti de Ari. Se lo va a quedar Skarner. Al menos el Kevin viene con la jugada, Álvaro. Queremos ir a por Knight. El stun es bueno. Aparece Mirwin. Va a haber pelea. Viene Mirwin con todo. El colapso de momento no sale bien. La ulti de Mirwin es muy buena. Saltada y está muerto. Uy, que se muere. Es un uno por uno. 2-3 en el marcador. Sigue pegando Supa. Está llegando. Frescowi, Frescowi tiene ulti. Mirwin tiene que saltar. Viene Mirwin con el Unstoppable. ¡Está ganando! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Aunque se muere 2-4! ¡Vamos! ¡El Kevin está vivo! ¡Jaime Mellado! ¡Dime que no estoy soñando! ¡Minuto 7! ¡La pelea no es mala! ¡No es nada mala, eh! Totalmente worth. Ha muerto Álvaro y a cambio nos llevamos dos Kevins. Y encima la jugada es positiva en cuanto a kills. O sea, no hay nada que objetar. Es cierto que había un momento de tensión porque Frescowi justo recuperaba el flash, se tenía que marchar y el teleport no lo tenía por breves instantes, pero ha llegado una lástima, eso sí, que Syndra se haya llevado la asistencia y no la kill, que creo que hubiese sido más importante, pero estamos bien. Cuidado, eso sí, también con esa Kai'Sa, porque se ha llevado una Salta kill. Supa, quiere calentar a él, le quiere poner hasta arriba, le queda la ulti. Vale. El tirador murciano que va muy agresivo. La placa que no ha caído, Supa con la confianza máxima, eso sí, no se ha llevado ninguna kill. Son dos asistencias. Ha tirado barrier Kai'Sa, ¿eh? Sí, viene Álvaro, quiere cortarle a Ono, aunque está llegando. El Joya está viendo la rotación también. El Joya no es level 6. Todavía no tenemos la grúa de Skarner. La placa que no ha caído. Van a por Supa. Supa tiene el salto. Supa tiene el flash. Tiene la barrera. Se va Supa. De momento, calma ahora, Reven. Calma. Estamos muy bien, ¿eh? Falta experiencia en Álvaro, yo creo, ¿eh? Un poquito de experiencia para Alistar estaría muy bien. Sí. Y hemos sacado ventaja de oro, quizá en los campeones que menos determinante puede llegar a ser, porque esa ventaja en Supa y en Frescowi molaría más, pero me encanta tener un Cassante por delante, porque el matchup de Cassante contra Nar. Ay, qué pena. No, y el Skarner va por delante. Y el Skarner, que es inmortal, ¿eh? Señores, minuto 8 y estamos ganando. Esto es para hacer captura, lo siento mucho. Vamos a seguir aguantando. Lo que decía Mellado, Skarner está por delante y no era ni level 6. Ahora ya tiene la grúa. Sí. Un Cassante por delante es muy peligroso, ¿eh? O sea, como que a priori siempre quieres medio y todo, o sea, medio AD carry. Pero, tío, de verdad, un Cassante 3-0, minuto 8. Que no, y que Supa también está muy bien, ¿eh? O sea, es que en general. Gente, firmamos este inicio todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida firmamos esto. O sea, cuidado, manera por Frescowi. A Frescowi, a Frescowi lo van a matar y Frescowi sabe que está muerto. Llegaba el stun, el combo es espectacular. Frescowi que se va a morir, estaba claro. No hay mucho counterplay. Que en medio iba a caer, no hay counterplay. Ari, B, placa, Knight es un bicho, 1-0-1. Frescowi que, bueno, iba a decir, quizás se lo tenía que intuir, pero es que es imparable. Queremos contestar en top, ¿eh? Sabemos que Kai'Sa no tiene ni flash ni barrier. Rell no tiene flash tampoco.
¿Tienen algún TP para contestar? El Joya está esperando porque sabe que puede haber War. Viene la grúa, viene Skarner, viene el Hextello. El Joya viene con la jugada. Puede haber TP. Álvaro busca el engage. Viene el Joya con la grúa. La grúa es buena. Van a por el rel en el 3 contra 1. ¡Su papel! ¡Vamos! Castigamos en la top lane. ¡Qué importante, Millado, es castigar lo que te hagan en medio! ¡Supa se pone por delante! Era imposible pillar a él porque tenía la R, como decíamos. Así que esto sale muy bien. Importante ahora que no muera Mirwin en bot. Vemos cómo se está vaqueando. Se va a quedar. No tiene mucha vida. Tiene flash. Tiene TP. Tiene el órdago. Tenía visión. Perfecto. Debería irse para atrás. Y aquí que no muera. Es lo importante. Así que jugada perfecta. Sí. Se pone Supa por delante. Pin, que obviamente va a sacar placas en el carril inferior. Obviamente mucha presión de Wei en este early game. Pero es importante Skyne responder a las jugadas de Bilibili. Es decir, no sangran en todas las líneas. Sí, estábamos bastante bien en tempo. El primer dragón ha sido para ellos. El siguiente va a salir, que es de montaña. Supa, que vuelve a la top lane. Queremos buscar placas en Tristana y acelerar. Y si nos ponemos en mid game va a estar muy, muy bien. Sí. Pil infinito, ¿eh? Que quiere hacer Supa de primer ítem, ¿no? Ha sido una jugada de 600 de oro para Supa, ¿eh? Con las placas y con la kill son de 600, madre, que estaba 100 por detrás. Si estamos todos por delante, quitando el mid por esa primera. Sí, sí, sí. Por la kill. Que Syndra, hay que Lari no se vaya de madre. Sería increíble conseguir contestar uno de esos combos de Aribi. Porque van a intentarlos, van a hacerlos más. Que uno les salga mal. Como uno lo contestemos y estemos preparados, sí. Ojo. De hecho, lo que ha intentado hacer Fresco en el live era meter el dispersar a los débiles a Ari, pero él ha fallado. Ya, para que no llegase. Pues claro, es que aún así yo creo que te mueras. Poco counterplay tiene. A doble ulti es muy difícil. Syndra sin flash contra Aribi y siendo Night Way es para mí muy, muy difícil de contestar. Ahora tiene el TP y tiene el flash. El TP lo va a recuperar ahora. Vale, Alice se ha recuperado de experiencia, ¿eh? Está. ¡Ay, va Álvaro! Pensaba que tenía Gestella. ¡Ha flasheado a la nada! No. ¿Sí? Sí. No jodas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hostia, no me he fijado. No me jodas. No. Sí, sí, ha flasheado a la nada. Puta madre. Joder. Sí, sí. Creo que pensaba que tenía el Gestella y lo estaba canalizando y no. Ya tenía el flash. Putadón histórico. Oye, ¿o lo ha hecho apuesta para tener el Gestella? No, porque tienes el flash. Aparte, con Alistair es muy importante. Claro, ¿no? ¿Por qué quieres el Gestella? Ya, bueno, no sé. Era por justificar. Esto que podría ser 5 Kevins, ¿no? No pasa nada, gente. No pasa nada. Alma infernal, putada gorda, ¿eh? Bueno. Pero lo saben, yo creo que sí, le vio. Les yo creo que la han visto, sí. Sí, Álvaro, y que luego te sale el Gestello. Sí, claro, claro. No. Es para vacilar, no os rayéis. Vale, esto es para vacilar. Bien Fresco, güey. Está muy bien posicionado, ¿eh? Cuidado con Rel, es 6 y tiene flash ulti. Flash ulti. Le han visto a Fresco, güey. Cuidado, no que llega Knight. Álvaro no tiene 6 y Álvaro no tiene flash. Llega Mirwin por la espalda. Viene el Joya, güey. Javier. Del Joya es espectacular. El combo de Fresco, güey, también. Knight se queda un golpe. Se puede morir él. Fresco, sí, 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 sí. El stun de Fresco es bueno. El stun de Fresco, güey, muy bueno. Se va a ir Knight. Queremos los Kevins. Ay, 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 ay. ¿Cómo está el Joya? ¡Cinco Kevins! Sí. ¡Cinco Kevins! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, va! Lo que yo no sé es por qué ha flasheado Fresco, güey, porque podía haber tirado el poder desatado antes, ¿no? Yo creo que para rematar a Knight. Tío, pero lo podía tirar antes, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, se ha visto obligado a flashear para tirarlo y matarlo. Pero bueno, así está bien. Cuidado, cuidado, Supa. Tienes que correr. Tiene destino. Cuidado, a ver, doble. Tiene W, tiene W. Estar bien. Os digo una cosa, ¿eh? Qué putada que Álvaro no tuviese ni flash ni ulti, macho. Sí, no tenía ulti. Que, bueno, creo que el flash tampoco le iba a servir de muchísimo. Pero ya con la ulti ahí haces mucho. Sí, no, no, con la ulti. Tiras ulti, la ulti es clave, sí. No, la ulti no te matan. Es que Álvaro necesita 3 oleadas, tío. Sí. Necesita ese nivel 6 100%. Si te quedas por detrás es una mierda, tío, con Alistar. Ahora os digo una cosa, seguimos rascando, seguimos peleando, ¿eh? Bien, bien. Seguimos bien, en la partida. Va. Venga, vamos. Estamos echando muchos cojones, ¿eh? La verdad es que sí. O sea, me gusta que estamos contestando todo, peleando todo. No estamos perdiendo agachando la cabeza y diciéndote, bueno, va. Te doy el dragón, te doy esto. No, contestamos. Bueno, hemos perdido 2 dragones, pero tenemos 5 Kevins. Me parece muy interesante, sobre todo teniendo a Tristana en el equipo y teniendo a Tristana por delante. Vamos a ver ahora, porque van a venir los minutos difíciles, ese minuto 15, donde obviamente Bilibili aprieta y aprieta mucho. El stun de Fresco, que es bueno. Tenemos info de Wei. Álvaro, que sigue lejos del nivel 6, muy por detrás de experiencia, el super español. Y sabemos lo que pasa con Alistar, es que cuando empiezas a morir y vas por detrás. Cuidado, no te van a iniciar pelear, todo el rato. Es que te van a iniciar cuidado, todo el rato. Cuidado, viene Joya, vamos a por on. Supa pegando. No hay que pelear, no cuidado, hay que no hay que pelear. Van a por Fresco, güey. El stun de Fresco, güey, muy bueno. El stun de Fresco, güey, muy bueno. Cuidado, güey, está tocado. Güey, se puede morir. Salta Supa, puede tener el reset, no me lo creo. No va a tener están el reset, nada. No me lo creo. Están a nada. Supa sobrevive. Se va a morir el Joya, no me lo puedo creer. Oh. No me lo puedo creer. Fresco, güey, que se lleva una. Me cago en mi puta. Es madre. Que el problema es que Supa no tenía el fil infinito, se lo acaba de comprar. Sí. Está Kai'Sa con ítem completo y nos ha podido tirar ulti. Por eso han pegado. Y que nos están forzando en Alistar porque saben que no tenemos ulti. Sí, claro. Pero os digo una cosa, la pelea no era del todo mala, ¿eh? No, mira, Fresco, güey, ha hecho un trabajo de cojones, es de una pelea que si nosotros tenemos 6 de Alistar e ítem en Supa, la ganamos. Sí. Se están peleando porque saben que no tenemos esto. Exacto, y saben que Alistar es 5. Sí, pero es que aquí nos tenemos que ir. Aquí nos tenemos que ir. Exacto. Solo que yo creo que juegan ofensivo porque mira, madre mía.
Le hemos parado a Ari dos veces, tío. Mira, Supa, qué poco le falta para pillar el reset. Tenía de hecho ulti. La ulti de Yoya. A ver, lo ha jugado muy bien él también, pero. Sí. ¿La ha fallado la ulti de Yoya? Sí. Sí, es que me estaba fijando. A ver, ha clicado muy bien él, la verdad. ¡Oh! Bien fresco, güey, aquí rascando, antes de morir. Pero es lo que os digo, es una pelea que ellos te fuerzan porque saben que es un momento idóneo para ellos. Sí, saben que Alistar no tiene ulti, saben exacto, que Tristana lo ha comprado. Por eso fuerzan. Y te fuerzan de más. Se están overextendeando. Esa pelea, si nosotros compramos y tal, de verdad, están troleando. Nosotros veníamos. Pero no trolean porque saben cuándo tienen que hacer. Nosotros veníamos con la ulti de Yoya por la espalda, pero. No era mala. Pero no era Supa mala. Le saca un nivel entero, a él. No está nada mal eso. Vamos a mirar un poquito así. Vale, ya tienes 6, Álvaro, va. Sí. No, esto va a ser torreta. ¿Puede ser primera para nosotros? No, va a ser para Ari, yo creo, ¿no? O para Kai'Sa. Bueno, no lo sé. Arriba no habían tirado ninguna placa, ¿eh? O sea, arriba la torre debería tener bastante vida. Vamos, vamos. Heraldo, vamos. Heraldo Paraguay, level 9. ¿Para nosotros? Va a ser para nosotros, probablemente. ¡Cuidado! ¡Opa! ¡Opa! ¡No! ¡Cuidado, que no estamos muertos! ¡A tu casa! ¡Cuidado, que no estamos muertos! ¡Solo kill de Supa! ¡Que aún mi puta! ¡Y Mellado, primera torre para Mad Lions Coin! Lo que acabo de hacer es una puta. ¡Vaya putísimo play! ¡Vamos! Vale. ¡Putísima fumada, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 Supita! ¡Que vuelva ahora, La que le ha hecho a Elk. 8-8 en el marcador. Hay que limpiar la oleada de top. Va Mirwin a limpiarla. Tiene el teleport. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? Claro, le ha tirado la R y cuando le ha tirado la R, Supa tiró la R. Claro. O sea, la tiró la R. Le ha hecho unirse con Tristana. La ha humillado, Sí, 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 sí. La ha humillado, loco. Madre del señor. Cuidado, Álvaro. Se va a encontrar con On. La piña que desaparece. Este dragón puede ser importante. Fresco, va a recuperar el flash. Billy Billy que se pone 1500 de oro por delante. Minuto 15, 8-8 en el marcador de kills. 1-1 en torres. El dragón puede ser importante. El Yoya tiene flash y ulti. Mirwin también tiene todo, Hay que pelear este dragón. Es punto de alma para ellos. Cuidado, cuidado. Cuidado con Wayne. Nos Supa, están viendo. Cuidado, Supa, que sabes que te están viendo. Supa tiene que limpiar la oleada de medio. Supa tiene el feel infinito. Capa de agilidad y daga. Lo que no tiene es el flash. Álvaro ya tiene flash. Álvaro tiene sí la que lo tiene todo. Ahora ya sí que sí. Vin metiendo presión en bot. Va a tirar la torreta. El top laner chino. Está casante contra Ari. Pégale, pégale ahí un par de hostias. Está casante contra Ari. Mucho cuidado. Está casante contra Ari, mucho cuidado en el carril superior. Tienen ambos teleport, o sea, es sobre todo porque Mad Lions. Depende de casante detrás, Sí, depende de casante, pero ven. Heraldo en medio. Vamos a por Nar. Sí, vamos a por Nar, vamos a por Vin, pero ahí el Heraldo en medio me da miedo, Hostia, el Heraldo en medio me da miedo, El Heraldo en medio me da mucho miedo, Vin, que se va a comer el stun, de momento no. El Heraldo en medio me da muchísimo miedo, No, esta jugada va a ser muy mala, Esta jugada va a ser muy mala, cuidado el Heraldo en medio, tiene que ir Supa. Han tirado dos torres. Han tirado dos torres y pueden ser tres. Vin tiene el flash. Vin se va a juntar con su equipo. Hay que matarlo rápido. Hay que matarlo rápido. Vin está muerto. Se la lleva Freskowi. La jugada para mí no ha sido worth it. Hay que ir arriba también. El dragón está vivo. Hemos perdido mucho tiempo. El Heraldo nos ha matado, Sí. El Heraldo nos ha matado. La idea no era mala, pero el Heraldo nos ha matado. El dragón está vivo. Hay que sacar el dragón como sea, pero también hay que ir a top a limpiar. Hay teleport. Freskowi tira teleport. Lo está viendo el Yoya. Lo está viendo el Yoya Knight que aparece. Está muerto problemas. Freskowi. Freskowi está muerto, ¿no? No, Álvaro. No, Freskowi está muerto. Álvaro no, pero Freskowi sí. Ah, Freskowi sí. Y se van a llevar el dragón entonces. Y se van a llevar el dragón. Han sido listos, han sido muy listos. Ari va hasta arriba. El Heraldo en medio, el Heraldo en medio nos ha matado, Sí, porque Kai'Sa está empatado con Supa. Sí. Ha ganado gracias a todas las torretas. No, las dos torres de medio es trágico. Sí. Es trágico total. O sea, la idea no era mala, pero creo que ha sido muy arriesgado porque Vin lo ha jugado muy bien. Es que al cabo, cazar un Ares es muy complicado porque tiene que ser el salto, que si salta y rebota con la oleada, tiene la ulti, tenía el flash. Claro, sin Heraldo es buena jugada. Claro, claro. Heraldo te tiran una. Mejor, sí. Te tiran y te haces dragón probablemente, pero. Sí, este dragón es una putada. Bueno, es difícil jugar contra esta gente. Claro. Ya lo veis, chavales, que te castigan absolutamente todo. Mira, Supa como va de farmeo, Te castigan absolutamente todo. Vin, que eso sí, no tiene flash, tampoco lo tiene Mirwin. 3-0 para el top laner español. Billy Billy, que ahora se despega en el marcador de oro y el Heraldo que nos ha hecho mucho daño. Porque obviamente ahora va a ser más fácil abrir medio. Necesitamos cargas en Freskowi también, para Syndra 75. Sí. Sí. O sea, es una compu que, gente, deberíamos de estar obviamente perdiendo en este minuto. Es una composición ellos que en midgame es tremenda. Es lo malo, por eso lo que decimos de los dragones. What? Porque ahora, de cara al alma, hay que tratar de pelearlo de alguna manera. Sí. Y la lista bastante por delante. Ahora lo importante sería focus ahora, porque en 4 minutos. Sí. Sobre todo dentro de 3 minutos hay que buscar una cazada clave sobre alguno para forzar un 5 contra 4 en dragón. Y con dos torretas de medio abiertas, ahora es muy peligrosa la setup de Bilibili. Ahora es muy peligrosa la setup de Bilibili. Tenemos TP de Freskowi, sabemos que están ahí. Vamos a ir a entrar a hacer Fechik y pelear. Cuidado, Álvaro, bien, menos bien. Mal. El charm que no impacta. Mirwin arriba sufriendo contra Vin también el castigo. ¡Ojo, Freskowi,
A ver, si one shotea está bien. Vale, pero... se han visto. Creo que han visto a Frescobie o no. No tiene. Cuidado, cuidado, cuidado el Joya. Bueno, no, perdón. El Joya no debería tener cuidado porque el Joya al final siendo un scanner. Cuidado con esta torre. Aquí no queremos pelear. Cuidado con esta torre, hay que defenderla. Bilibili metiendo mucha presión en esta torreta del carril superior. Fijaros la oleada abajo, La oleada abajo es enorme la que van a perder, La está perdiendo Bilibili. Son dos oleadas y media, Cuidado con pelear. Cuidado con pelear aquí ahora. El Joya level 11, limpiamos la oleada. Frescobie no. Frescobie, ulti. Este combo lo carga el diablo, Álvaro tiene ulti. Álvaro busca el stun. El Joya se tiene que ir. Álvaro tiene que entrar en base. Knight que busca otra vez esa Q. No va a impactar. Este combo es durísimo, Este combo de Aribi es durísimo. La verdad que hemos jugado contra Bilibili en modo hardcore, tú. Sí. Dejar a Aribi duro, Pero bueno, claro, cualquier cosa que dejes es dura. Otra torreta para Bilibili que empieza a irse en el marcador de oro, minuto 20. Hay que limpiar la oleada de top. Reset del equipo chino que no para de buscar cazadas con Knight y con B. Aparte de que no puedes hacer mucho, No sé, en plan, ¿qué hace ahí? Fresco, es que da igual. Es que no tiene counterplay, un personaje inmóvil como Syndra. Lo ha hecho un par de veces, Tirar el stun al de atrás, porque a mí no puedes pararla. Pero es muy difícil. Pero es muy complicado. La única respuesta que tenemos es que nuestro equipo responda. Sí, pero, porque si le dejan a Syndra en el 1 contra 2, necesita escolta. Pero mirad cómo te juegan la jungla. Tienes en los 3 bushes un puto ping metido, tan guardado. Todos los sitios te están metiendo presión. Mirad la presión. En algún momento. Es que van a cazar a alguien, tío. Es muy difícil. Yo creo que ahí o hacemos un Hard Engage que se protegen para ello, o tarde o temprano van a encontrar a Caprocita. Yo estoy con Mirwin. Mirwin es bueno. Oye, pues podríamos buscar un Engage, también te digo. Ahora que está tan difícil. A Mirwin le han visto, pero no. A Mirwin le han visto y está fuera. ¿What? Eso no. No han visto en el Pingward. Pero ¿cómo lo burstean así? Porque le han hecho cadena. Iban al Nashor ahora, Iban al Nashor ahora. No puede tirar la W. Claro, cadena de CC no puede tirar la W. Y es torre. A mí la jugada de Mirwin no me parecía mala, por cierto, Pero pelear ahí me mola. Tienes que intentar esos flanqueos. Además, el tema es si te ven, claro. Si el ward que tienen es random, ese ward ahí. Ya. Si te ven, es hecho. A ver, esto es 50-50. Cuidado, queremos ir a por on. Yo ya puedo entrar. Yo ya puedo entrar. Vamos a parar el combo a Rell, pero el Nashor está hecho y ahora tenemos que huir. Va a venir Wei con todo. Viene con la ulti, viene con el flash. Álvaro está muerto. El stun de Fresco Wei es bueno. Fresco Wei intenta burstear, pero no tenemos daño para matar a nadie. Madre mía, cómo juega esta gente. Está aquí. Madre mía, cómo juega esta gente. Knight que sigue chaseando. Madre mía, cómo juega esta gente. Yo la madre que me parió. Esto sí que no he entendido, porque es como… Si vas a forzar la pelea, trata de aunque sea de robar el Nashor, ¿no? Si te vas a meter hasta el cuello. Si no, para eso vete. Ya, dices que a lo mejor ahí teníamos que haber… Ya. O sea, porque estamos yendo aquí a por una rel. Yo estoy de acuerdo. Porque yo creo que ahí hay que intentar robarlo, pero la partida. O sea, porque, ¿sabes? Es que estás yendo contra Meganar, no creo que sea tan fácil. Ya, pero en el momento en el que estás yendo hacia Rell, sabes que ellos se van a girar y vas a pelear. Entonces, si vas a pelear, por favor, que el Joya esté cerca del rango para poder tratar flipear el Nashor. De hecho, te digo más, se podía haber intentado matar a Rell. Full burst a Rell y a partir de ir al Nashor, ¿no? Por lo menos. Sí. Ya. Bueno, la jugada venía mal del flanqueo de Mirwin. Sí. Creo que, como decía, es que Mirwin ha tenido un poco de mala suerte cuando lo han visto en el ward, la verdad. El ping ward ese es muy El ping ward ese, porque… ¿Ese ward por qué? Ya, es que porque hay un ward aquí. ¿Sabes? Ya, no lo sé. Ya, pues porque quieren cubrirse todos los flanqueos. Sí, cubrir flanqueos, tal vez. Ya. Sí. Juegan muy bien la visión, Esta gente es un nivel muy alto. En el momento que llegas a este nivel, la diferencia de los equipos principal es la visión, el cómo gestionas… Cómo que el equipo enemigo no te vea. Y pues, cómo si tú planteas ves las peleas. Claro, si tú ves al enemigo es muy fácil jugar. Si tú le ves y él no te ve a ti. Bilibili son piedras, O sea, ese equipo de verlo en la final de Londres y tranquilamente, Creo que aún así… Cuidado, van a colapsar aquí. Cuidado, van a colapsar aquí. Van a por el Joya. Viene el Meganar también. Mirwin con el Unstoppable. Cuidado. Vamos a ir a por Vin, quizá. El Joya no puede… Bueno, Mirwin no puede ni moverse. Es que Mirwin no puede ni moverse. Llega la ulti por parte también del Joya. Llega la ulti por parte de Skarner. Nar va a sobrevivir. Limpieza absoluta y total de Bilibili. No hemos podido ni matar a Vin. Y van a por Supa, que dicen… Que alguien me salve, por Dios santo. Sí. Que alguien me salve, por Dios santo. Flasea, encanto. Gigi. Matan a Supa. GG. Vaya paliza nos ha caído. Qué equipazo es Bilibili. Y os voy a decir una cosa, Knight con Ari, la verdad que es un rollo brutal, O sea, un rollo, que es otro rollo, refiero. Sobre todo que… Yo creo que hubiesen ganado igual con otro pick, pero creo que Ari B… Le estás dejando una herramienta muy fácil de cazar y de matar si quieren a uno. Yo también lo creo, Mellado. Y es una herramienta favorita. Es decir, creo que en muchos escenarios vas a perder, pero es verdad que Ari B
contra una Syndra Skarner, hostia puta, ¿eh? Yeah. Me parece arriesgado. Tú lo viste en primera instancia. Cuando, y más pillaron, cuando pillaron B, tú dijiste, viene Ahri. Viene Ahri, viene Ahri, que recordemos, va 28-0 claro, con Ahri. Claro. No ha perdido. No ha perdido nunca con Ahri. Yeah. Entonces, en LPL, claro, y a Fresco Bull lo dejas con Syndra, que en teoría es buen matchup contra Ahri, pero es bueno en el 2 contra 1. ¿Va 28-0 con Ahri? Sí, 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 claro. Es una auténtica barbaridad. Va 28-0 con Ahri. Claro. Bueno, con esta 29-0. Sí. Hombre, yo, pues sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Ves la B, hay que denegar esa Ahri. Yo creo que es Ahri Blind Pick. No, te va a jugar Syndra. Bueno, de hecho, vale. Pocos 2 sí, para 2 ganan a B Ahri en medio, ¿eh? Claro. Muy pocos 2 para 2. No sé si Lee Sin LeBlanc, tal vez algo así, pero vaya. No, pero es que encima lo curioso es que probablemente sea uno de los mejores campeones de Fresco Wii. ¿Cuántas alegres nos ha dado Ahri? Sí. Que es verdad que yo creo que con Syndra tiene mucha confianza porque no para de jugarlo en el play-in, pero bueno, que no solo se ha perdido, ¿eh? También te digo por el Ahri B, me refiero. 3.700 de oro por delante va Kai'Sa. Pero. Pero uff, madre mía. Ya, pero la cosa es como hemos explicado a Skarner, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar mañana yendo 0-1, ¿eh? Sí. Sí. A partir de aquí, señores, a ver todos los equipos que pierden. Hostia. Ha habido un momento… Importante, gente, el sorteo también, ¿eh? Sí. Ha habido un momento que estábamos ilusionados con madre poder pelear… Ha habido un par de cositas en Early muy bonitas. Sí, está bien. O sea, a mí el planteamiento del Early me ha parecido de sobresaliente. Nos ha matado mucho el flanqueo que han visto a Mirwin. Sí. Porque ahí estábamos ya con la partida perdida al 99% y eso ya nos ha acabado de matar totalmente. El Heraldo ha sido el punto inflexión. El Heraldo, sí. El Heraldo ahí ha sido… El Heraldo, la cazada Vin. Han ganado mucho porque encima luego también se han hecho el dragón. Vin ha ganado mucho tiempo. Sí, sí. Era buena idea cazar a Vin porque tenemos que cazar a alguien para poder hacer el dragón porque en un 5x5 estábamos complicados. Pero ellos, como Dude Reven, claro, te revientan. Pero no ha sido una cazada rápida, ¿sabes? Ha sido una cazada que tiene su TP a media línea de distancia, les da tiempo a reaccionar y Vin. Tiene mega ganar, salto. Es muy listo. Ya en ese momento, sí. Vin en ningún momento ahí se plantea pelear. No, no, sabe que va a morir. Pero alarga lo máximo el tiempo porque Dios lo que tenga Kai'Sa. Lo han jugado muy bien, Bilibili. Es que aparte, creo que Bilibili ha jugado muy bien, ¿eh? Sí, no, no, no. A ver, es el mejor equipo. Sí, sí. Han jugado extremadamente bien. Ojo. Está la desesperada, es buena. Buena. Viene la. ¡Oh, no! El combo de Ren. ¡Hola, el combo de Ren! ¡Sat down! Hemos matado a Knight. Algo es algo. Hemos matado a Knight. Algo es algo. GG's, gente. Victoria de Bilibili. Que están a un nivel, pues, quizá de ser campeones del mundo finalistas. No les sorprendería a nadie. El campeón chino, el campeón de la LPL, que empieza con victoria. Mañana jugaremos yendo 0-1. Me ganar de Vin para despedir la partida. GG. Qué nivelazo de Bilibili. Madre de Dios y de mi vida. GG. Qué nivelazo de Bilibili, tú. Bo. Han jugado de puta madre. José sí. Han jugado muy bien, la verdad es que sí. Han jugado muy bien. Bueno, es el nivel del mejor equipo chino, ¿no? Es sí. Lo que. Sí. Ya lo sabíamos. Claro, que es que esta gente en China la final la ha ganado 3-0. Claro.